cámara vaya. Para bajar ahí, ¿verdad? Sabes usar la computadora para bajar ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿No vas a ir conmigo? No hay tiempo. Voy al taller a buscar suministros. Nos vemos en la oficina de turismo cuando termines. ¿La oficina de turismo? Esta computadora aún funciona. ¿Pero qué? Thank you.
Bien, me la quedo.
¿Qué está pasando? Hace mucho frío. Pasando. Viene por mí. Debo salir de aquí. Quizá con esto pueda salir. Imaginé eso. No. ¿Fue? ¿Qué era esa cosa? ¿Fue real o estaba todo en mi cabeza? ¿Qué demonios hace esto aquí?
Objetivo número 15. Entrevista con el detective Sebastián Castellanos. Detective, ¿podría hablarme de aquel día en el hospital psiquiátrico Beacon? Ya se lo conté muchas veces. Repasémoslo una vez más. Más que una entrevista, esto parece un interrogatorio. Por favor, detective. Ese soy yo. Terapia que me obligaron a hacer después. ¿O es que sabía algo que yo desconocía? Puedes dejarme aquí. ¿Beacon? No puedo haber vuelto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, solo eran recuerdos? ¿Qué quieres? Sebastián, ¿estás bien? Tus signos vitales se dispararon. Te iba a dar un infarto. Estaba en Beacon. Estaba ahí otra vez. ¿Cómo es posible? Este es un stent totalmente nuevo. No lo sé.
pero sí sé lo que vi. No, espero que no ocurra otra vez. Esto ya está bastante mal. No quiero tener que revivir el pasado una y otra vez. Este sitio intenta jugar conmigo. No puedo distraerme. Debo encontrar a Lily.
Oye, Kidman. ¿Qué puedo hacer? Beacon, estar dentro de la cabeza de Ru. ¿Estás despierta, Kidman? No hay... Gracias, gatito. Parece que necesita un poco de ayuda, detective. Thank you.